Empiezo, ¿eh? A pesar que estabas grabando ya. No, no, no. Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de Bacon Drift, aquí, en, con Switchman, ¿vale? Pensaba que ibas a decir, bienvenidos al circo. Damas no, y caballeros, niños y niñas, que pase el payaso. <laughs> oh, gracias, gracias, ya estoy, ya estoy aquí. <laughs> Ay, bueno, Dios mío. Hoy tenemos muchas cosas calentitas, ¿eh? Sí, hoy tenemos muchos temas muy guays. Game Awards, importantísimo. Nuestro, los, los de Game Awards, ¿eh? Los Oscars... De Eso. los videojuegos. A ver a quién le van a dar el premio, el galardón, ¿no? Al mejor videojuego del año. Y entre otros muchos otros galardones, los que entre tú y yo. A mí me dan bastante igual el resto, exacto. exacto. Y un poco polémico <laughs> por lo que hemos visto, ¿no? Mucho, mucho. Ahora mucho. lo comentaremos, mucho. ahora vamos a ello. Bueno, tenemos más cositas. A ver qué me aclare yo con esto, ¿eh? Tenemos más cositas mm. aquí a comentar. Eh, tenemos unas declaraciones de un CEO, de oh, yeah. Grande Fauto. Tema precioso. Que... Que ¿Podría marcar un precedente quizás? Eh, no? Podría ser, ya lo comentaremos más sí. adelante, que está hablando de que, de que el videojuego debería costar en función de la duración del videojuego, ¿no? de las horas que te sí. pueda dar y no el precio estándar que hay marcado en la industria. ¿no? Entonces, claro, el Grande Falto 6 pues, a lo mejor cuesta 5.000 euros. ¿no? Claro. No sé, porque, porque, <laughs> sí, claro, porque claro, o, sí. eso, o todos los demás valen un euro. ¿no? Claro, es que si llevan, un año, si llevan 10 años la gente jugando a Grande Auto 5, claro. Claro, 60 euros les parecía poco, ¿sabes? En aquella época. Aunque ahora lo puedes conseguir mucho más barato, en Grande Foto 5. Luego también eh, tuvimos eh, un Nintendo Direct de los Indies, el Indie World, que hay cosas interesantes que ahora comentaremos. Exacto. Ofertas de Black Friday de la propia Nintendo, es decir, no de terceros. O sea que ya aquí ya Nintendo se ha tirado a la piscina con las oferticas que ahora comentaremos un poco. Todavía no hay precios oficiales, pero sí sabemos más o menos que a partir del viernes ya empezarán a haber ofertas suculentas en la eShop. Y alguna que otra sorpresa. Y por último y ya por último lo, lo digo por último pero empezamos ya comentando este tema, claro, ¿no? Claro, claro. Y es la película de Super Mario Bros que se estrena en en Movistar Plus. En dos días, ¿no? O sea, bueno, ya en teoría veréis esto mañana. Mañana mismo ¿sí? ¿Sí? podréis ya ver la película de Super Mario Bros. La, la película. <risa> en <risa> Movistar Es que Plus. ¿por, qué les, ¿por qué le ponen la película? <laughs> ¿Sabes? Es o sea, o para, que no, para que no piensen que es el videojuego. Claro, claro. No sé. ahora, a partir de ahora van a decir los juegos eh, Super Mario Bros. El videojuego. El videojuego. <laughs> el videojuego. Para que la gente no se confunda. <laughs> el peluche. Eh, la, la serie. Pues bueno. efectivamente bueno. tenemos la película de Super Mario Bros. En streaming para verla en Movistar Plus. Movistar Plus, yo no sé si está disponible en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Esto es una cosa no, o sea, de España? ¿o? Que estoy seguro que en eh, Latinoamérica tendrán otra a cosa. Tienen, o a lo mejor tienen otro servicio de streaming que sí que tendrá, claro, porque es verdad que estos contratos se cierran eh, a, a nivel estatal. Claro, ¿no? Que no es en todo el mundo Movistar Plus tiene la exclusiva. De hecho, no estoy seguro en, en Estados Unidos, creo que ya había alguna de estas que ya lo tenía cerrado. ¿eh? No sé si Amazon. Puede ser. Podría ser. A ver si alguien en los comentarios lo puede dejar. Alguien que sepa que esté viviendo por ahí y demás. Aquí en España es en Movistar Plus. ¿vale? No es lo que todo el mundo tiene habitualmente. Es verdad. Tiene más gente el Amazon Prime, quizás. Bueno, no lo sé. ¿eh? Bueno, Amazon, claro, sobre todo el, si, si compras en sí. Amazon, ya es que ya te sale la cuenta. Y Netflix es la más famosa, por así ya. decirlo. No sé qué vale Movistar Plus al mes, pero no será muy... Bueno, yo, yo lo tengo porque mi suegro... Tiene, tiene, él tiene Movistar, y entonces le se ha robado. Entonces le, entonces le dijeron, mira, ¿la contraseña cuál es? <laughs> y a partir de ahí, pues ya... ya está, ¿no? Pues yo lo tengo colocado en mi Chromecast claro. y, y como él lo ve a través de la tele y yo lo veo a través de la cuenta, lo vemos poco, pero lo vemos. Y ahora pues habrá que ir a por esta película, obviamente. Que por cierto, la gente que me sigue en Twitter, ah. había un sorteo ayer, que terminó ayer, de cinco suscripciones de un mes a Movistar Plus para poder ver la película. ¿Ves? No sé si habéis participado o no, pero... ¿Ves? Es, es seguirle, porque, claro. porque pasan estas cosas cada día. De repente el rey se levanta y dice, sorteo nuevo. Y ya está. Ya un, ¿no? que... un, un día y ya está. Así que nada, yo ahora, pues con ese sorteo, me han dado también me han dado una suscripción de un mes. Veré que miro. No creo que mire nada, porque tampoco me interesa mucho. Me Plus. Hombre, la, la, película, la película de Mario. Pero ya la tengo en, en Blu-ray. Es igual, pero la volverás a pues, hombre, para, para este. para para este. ver si en streaming se ve diferente claro. del Blu-ray. Exacto. comparativa. Uh, podrías <laughs> hacer una comparativa, ¿eh? ¿En streaming <laughs> o en Blu-ray? A ver qué os parece, gente. <laughs> Bueno, muy bien. Pues a ver, vamos a comentar los de Game Awards, ¿no? Los de Game Awards. Los polémico, Os ¿no? Ha sido. Los Oscars de los para videojuegos. Para que no sepa, ¿no? Bueno, cada año en estas fechas, en, en esas fechas no, en diciembre, creo que es 8 de sí. diciembre, más o menos. Se hace una, una, un evento, un mega evento, en directo, sí. que dura a lo mejor dos horas o así. ¿Tú te quedas despierto por la noche a verlo? Ya últimos, últimos años no, antes sí. Es que claro, pero es, ya pasa. En España nos pasa esto, que es a las dos de la madrugada sí. y te tienes que dormir a las cinco y pico o así. Antes lo hacían directo para todos vosotros, pero claro, al final bueno. tampoco es algo tan, tan interesante y tan divertido como para ver. Yo creo Todo. que se puede hacer un resumen incluso sí. al día siguiente y ves pues ahí en, en internet las noticias, ya ves lo que han ganado. Y al día siguiente te levantas y dices, ah, vale, lo gano este. Muy claro. bien, ¿no? Pues ya está. <laughs> Eso es lo que me pasa a mí también. Pero está bien estos premios porque al final ha jugado a un juego que no te acordabas que habían sacado o que nunca lo habías visto y ha ganado un premio y dices, bueno, sí. pues voy a jugar, ¿no? porque no sé, no me apetece jugar a un juego premiado, ¿no? Que por algo será. Sí. Bueno, ¿tú te acuerdas? No sé si fue el año pasado o el otro. Ganó Elite Takes Two. Vale, sí. Que era un videojuego así de jugar dos personas sí. en equipo y tal. Y yo me lo acabé comprando en Play, 5, en Play 5. Y un segundo mando para jugarlo. Claro. Porque dije, ostras, esto claro. es el juego del año, es el mejor juego del año. Yo me compré el Stray. El del gato, gato. Que ganó premio, creo, juego indie o algo así. ¿no? Sí, no. creo que sí. Estaba nomina, no estaba nominado a lo Bueno, no, estaba con ¿no? Aynon. que estaba nominado Porque o algo. Ha eh. nominado. Goti es un poco broma, ¿no? No, Goti no, Goti no. no. O sea, a mejor juego de indie. <laughs> vale, vale. Porque sí, sí, sí. si no ya. Sería, no es, eh, ya no sería es. una broma, ¿no? Pero está bien, bro, está es bien no es que, un... que te gusten los gatos, pero claro, de ahí ya que no sea. Es un juegazo tampoco, ¿eh? Vale, vale. Está muy bien, ¿eh? Porque fue un juego indie, pero. Tiene su rollo, pero claro, que el juego al final era moverse y apretarle a la X, ¿no? Era sencillo. tampoco Nada de punk, necesito. Poca adoración. cara una serie, por cierto. Bueno, pues los videojuegos bueno. nominados son. Tenemos dos de Nintendo, obviamente ya lo sabíamos. O sea, tú lo sabías, o sea. Era esperable. ¿no? Era esperable, ¿no? Eh, Tears of the Kingdom y Super Mario Bros. Wonder, que yo creo que ha entrado por poco, Super Mario Bros. Wonder. Claro, porque por fechas y eso no hay un límite, ¿no? Yo creo que hay un límite sí. de fechas en función de cuando salga y tal. Y yo creo que Mario Wonder ha entrado de refilón. La cosa es, ¿qué juego habrá sacado Mario Wonder? De los Gods. Ya. Yeah. Porque solamente habría, habría otro juego, ¿no? Que se está hablando. Es verdad. es que, para dos, que entrase. Dos juegos de Nintendo, ¿eh? Y también entró de refilón Spider-Man, ¿no? ¿Dos? Sí, eh, efecti efectivamente. Bueno, aquí siempre está la coña, ¿no? De que estos premios son patrocinados por Sony o no sé sí. qué. Entonces, claro, eh, con, con eso tenemos un, un debate no muy amplio, ¿no? Como que, claro, ¿cómo no iba a entrar Spider-Man si, si es patrocinado directamente, no? Claro. Si te fijas, el resto de videojuegos son Resident Evil 4, que yo no sé si se lo merece. Entiendo que sí, porque es un remake. Serio? Sí, sí, Resident Evil 4, 4, el remake. ¿Tú lo has jugado este? Eh, no, remic, no, el remake el, no, el antiguo. El antiguo. El antiguo. Es que los remakes, eh, igual que entró Resident Evil 2, que estuvo nominado en su momento, ah. eh, estos remakes son muy buenos, pero claro, bueno, ahí está. ¿No había nada más para colocar aquí? Claro. No lo sé, no lo sé. El Baldur's Gate 3, vale, que es este ya lo hablábamos sí. largo y tendido en el podcast anterior, que este tenía pinta de que entraría. Y el Alan Wake 2, que es un videojuego que acaba de salir ahora también prácticamente. O sea, está ahí y creo que es el, el de todos los que hay. Es la última incorporación y ahí se ha colado. ¿Por qué? Porque es de Remedy. El mismo estudio que hizo Control, entre otros videojuegos, y Control también estuvo nominado a Mejor Videojuego del Año hace un tiempo. O sea, Remedy hace muy buenos videojuegos. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, en este sentido, entiendo que lo han puesto aquí por, por, por algo o porque es de Remedy y se caen bien, no lo sé. Pero me parece extraño, ¿no? Que en esta lista no haya ningún juego de Xbox. O sea, ya, quizás que no paga suficiente al evento ¿eh? no o no paga a la prensa, ¿no? No paga la prensa. Pero que... claro, dicen que eh, los que nominan a los videojuegos a cada categoría es la prensa. Entonces la prensa le manda a la asociación de los de Game Awards cuáles son los nominados que ellos pondrían ahí. Puede ser que algunos medios de prensa hayan colocado juegos de Xbox, pero cuando hacen el sumatorio total esos juegos no, no, no lleguen a sumar. Entonces es muy curioso, ¿no? Eh, teniendo en cuenta, si tú te fijas, esto ya, mmm, bueno, yo lo cuento y cada uno vale. que con esta información haga lo que quiera, ¿vale? El día que sale Spider-Man, si tú te vas a cualquier medio de prensa que hable de, de videojuegos en general, porque claro, tú en Nintendo no vas a ver nada del Spider-Man, ¿vale? Porque ese es exclusivo claro. de Play 5 pero en un sitio eh, como 3D juegos, Bandal, Hobby, Consolas y demás, que hablan de todas las cosas, de, la, de todas las consolas y de todos los juegos, verás que normalmente hay publicidad de ese videojuego. Da igual que sea un juego de Nintendo o un juego de Sony, siempre hay publicidad. Pero sale un juego de Xbox y no hay publicidad. O sea, da la sensación que eh, la marca de Xbox eh, no quiere esa publicidad en los medios de prensa. ¿Por qué? Porque tienen el Game Pass y cualquiera que paga el Game Pass puede probar ese videojuego por sí mismo y no necesita que ningún medio vale. de prensa le explique nada. Pero claro, si en los medios de prensa quien no pone publicidad es Xbox, puede ser que tengan una inquina hacia ti. Claro. Porque nunca oh. publicitas tus videojuegos allí. Al la presta de qué vive. Pues de, de los anunciantes y. Claro, entonces. Claro, pues, eh... Yo dejo ahí esta información. Claro, tampoco creo que influya mucho en cuanto a nominar a unos juegos y otros, ¿no? Porque al final, que... Oh, te sí, porque... PlayStation... Pero a lo mejor cogen sus notas que han puesto en todos los juegos ah, okay, y dicen, bueno, los que se han quedado del 8 para abajo no. Y esos son los de Xbox. ¿Xbox realmente ha hecho juegos buenos este año? Yo creo que ha hecho buenos juegos. Por o... ejemplo... <laughs> ¿Sabes qué pasa? Que, claro, objetivamente, yo diría que sí. Vale, Creo que hay muy, juegos muy buenos de, de Xbox, de la marca Xbox, sin contar que compró Bethesda, Activision, Blizzard sí. y demás. O sea, yo no meto a Diablo dentro de esto. Yo te hablo solo de los de Xbox de antes vale, de la vale. compra. Pero, claro, mmm, juegos a los que yo me haya sentido interesado, si te fijas, a mí me, yo me he interesado por un Spider-Man, por un sí, Mario Bros. Wonder, por un The Legend of Zelda, y si no tengo el Baldur's Gate es porque no... Porque le, por el bueno, tiempo, ¿no? Porque... Por tiempo, porque si no me he completado los otros tres todavía por 100%, claro. pues ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a comprarme otro juego, no? Ya, ya tengo suficiente con estos. Y, de hecho, más abajo sale en Mejor, eh, mejor Juego de Acción Aventura el, el Star Wars Survivor, otro juego que tengo pendiente, que también está en la lista. Claro, que me han dicho que... que... Que no era tan bueno este juego, me habían dicho. Yo lo compré, estaba a principio sin casi empezar, pero creo que seguir jugando, pero mucha gente me ha dicho que no es tan bueno, que es un poco en rollo. Yo creo que es bueno, es un videojuego que en su primera parte clonaba directamente el Dark Souls ah. porque tenías el rollo de la hoguera, ah, vale. que los enemigos reaparecían si te sí, curabas. Es verdad, es verdad. Entonces, en ese sentido, es un Dark Souls casi puro y duro, pero de Star Wars, te puedes subir la dificultad y es la, la leche. Pero, ¿qué ha pasado con este? Que salió roto. Es Electronic Arts, eh, son gente que tienen su agenda en la que queremos ganar dinero. Salió el juego roto y todo el mundo le echó pestes, claro. Yo por eso me esperé porque yo lo que veía en, la, en las reviews de prensa era que el juego era muy bueno, que si te gustó el primero este era a lo bestia, pero claro estaba roto, sobre todo la versión de PC, normalmente es la que está más rota. Entonces me estoy esperando en algún momento para pillarlo en Play 5, pero no tengo prisa, como puedes observar, si es que tengo juegos pendientes todavía. Pero al menos tengo interés y ahí está. Pero claro, Starfield, ¿dónde está? Si yo Starfield no tengo interés en jugarlo. Ya, Starfield es, creo que debería estar ahí. Probablemente debería haber pero un juego... Antes que, antes que Resident Evil 4 y ahora Wake 2, yo creo que debe estar por ahí Starfield. Debería. Starfield, pero claro, luego tenemos otros juegos como por ejemplo el Forza Motorsport, que probablemente sea el mejor videojuego de carreras. Pero claro, un juego de carreras lo vas a poner como El Boti. Ya. ¿Un juego de coches? ¿Y por qué no puede entrar un juego de carreras y si un juego de plataformas? Como el Mario. Ya, como Mario, ¿no? O... Claro. Ya, es que esa, bien, esa es bien. la duda, esa es la duda. Pero también sería injusto, ¿no? O sea, al final, ¿de qué hablamos? Del mejor juego del año. Tendría que ser una mezcla entre lo más vendido y lo más top. ¿no? Como el año pasado fue el Den Enric, ¿no? El que se lo llevó, eh. creo. Merecidísimo lo que generó en sí, la comunidad sí, 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 y sí. los millones de copias que vendió. En su conjunto todo, todo debe ser un juego. Eso conjunto, era un sí, juegazo, sí, sí. claro. Ahora bien, este año yo creo que está muy apretado y la gente que haya jugado a todos estos videojuegos, tanto a Baldur's sí. Gate como a Alan Wake 2 como a Resident Evil 4, que nosotros no, estoy seguro que esa gente dirán, wow, es que cada juego ah, es un mundo. ¿Cómo está bien? Porque ahora, por ejemplo, Alan Wake 2, a lo mejor ahora me dan ganas de jugar. ¿sabes? Claro, claro, a mí me, no me pasa, pasa lo mismo, no, no estaba sí, está... interesado y aún así. Pues a lo mejor me compro el 1, que es... De la Play 3, ¿era? O no me acuerdo. Bueno, bueno, es muy, muy no, viejo no sé, ya. No sé, si habrá un remaster. Sí, un remaster, a lo mejor. pero como... no sé a, pues a lo mejor me lo compro y miro esta aventura peli juego, supongo que será, ¿no? Claro, pero para que esté la Land 2 en, lo, en el mejor videojuego del año, yo no sé si se han ya. pasado o es que realmente Remedy se la ha sacado. Claro. Ya. Habrá que ver. Pues eh... Aquí ya hablamos <laughs> sin conocer el juego, entonces vamos a ver si es. Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, en lo que decíamos en la categoría de. De Mejor Acción Aventura, tenemos también al The Legend of Zelda, mm. al Resident Evil 4, al Marvel's Spider-Man y al Alan Wake 2. Y la gran diferencia es que han quitado el Mario y el Baldur's yeah. Gate, porque no son de Acción Aventura, pero han puesto al, al Star Wars, ¿no? Pero es curioso, ¿no? ¿Que, que los nominados a yeah. Juego del Año sean todos casi Mejor Acción Aventura. Claro, sería raro, por ejemplo, ver un premio a Mejor Juego del Año el, el Zelda Tears of the Kingdom, pero Mejor Juego de Aventura. El Marvel Spider-Man 2? Sería, raro, porque, ¿no? sería un poco raro. ¿Por qué no le das el mejor juego de aventura, pero sí que le das el juego del año? Sí. Claro, ah, yo no creo sé. que el juego del año tiene que ganar otras nominaciones también, ¿no? Para rivalizar, yeah. que es el, para decir que es el mejor. Mira, mejor, mejor juego del año, eh, Tears of the Kingdom. Mejor juego de acción, Spider-Man 2. ¿Y todos, y todos contentos, ¿no? Más contentos. Sí, ¿Sí? ¿tú crees que, que va a ser así? Sí. O, sería muy heavy. El Star, Star Wars. se lo va a llevar. No, no creo. El mejor acción-aventura. <laughs> O Tres de Kingdom, va, pum, otra vez. Es que, claro, de debería. Debería. Sí. Mejor adaptación, ojo, mejor adaptación tenemos. Son eh, videojuegos que han pasado a ser películas o series. Tenemos eh, eh, un, un anime de Castlevania, Nocturne. Dice que está muy bien. Tiene buena sí, pinta, la verdad. Tiene buena pinta. No lo, no lo he visto, no sé si está en Netflix o no sé dónde está. No, no pero no. tendría que verlo. La película de Gran Turismo, que me hubiera gustado ver Ah, es verdad, sí. ¿Sabes en qué está basada? Está basada en pero no. Está basada en hechos reales. Sí, eso... le sí, eso cogieron a, un, el... a unos chicos que jugaban al juego sí. Gran Turismo y les, les hicieron aprender a conducir coches y tal y hubo un chaval que ganó incluso un, un campeonato. Al final son reflejos, ¿no? De, de jugar y... Claro, porque conducir. es que el tío se conocía todos los circuitos ah, del, del... Claro, el tío estaba mega entrenado. <laughs> es que es una locura, pero bueno. Tenemos la adaptación de The Last of Us. ¿La viste? Muy buena. Muy ¿Sí? Buena. ¿Te me gustó? Encantó, me encantó, me encantó. Y es que... Es que eh, media, soy, ¿sí? soy un poco hater. Vale. Me quedé vale. a medias. <laughs> me quedé a medias a mí me gustó mucho hubo un capítulo vale que con el paso de los días me gustó pero cuando lo vi me, me, me enfadó mucho me enfadó mucho sabes cuál el <laughs> dos o el es el o el 4, creo cuatro no me acuerdo ya pero era, sí, entiendo era un capítulo era. que no aportaba nada a la historia principal ya, no aportaba nada eh o sea y... era bonita la historia es eso. una historia bonita pero realmente era un relleno la pregunta es: ¿por qué era este relleno? ¿Por qué? Realmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me quieren qué me quieren educar claro. o qué me quieren decir? ¿O claro. ¿Qué está pasando? Era muy bonita la historia, me gustó. Pero era como: ¿qué, qué es esa esto? intención no era realmente. Ya. ¿Qué es ya esto? No. Black Mirror. Cada episodio va de una cosa diferente. <laughs> es que no sé. Me, me, de... me, dejó sí. bastante, me dejó bastante frío y no la continué. Bueno, ¿tú me recomiendas que la termine? Sí. O no? ¿Sí? sí. Porque plasma muy bien. Muchas escenas del videojuego, del videojuego que eran violentas, ¿no? Vale. Y dicen, bueno, que se van a cortar, o la van a hacer un poco más, en plan. Pues no, ¿no? Ah, no, en plan. Vale, 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 vale. Cruda como el juego, a ver, ¿no? va. entonces... Promete, prometo vale. que vale, vale. <laughs> te prometo que la terminaré de ver. vale. Luego tenemos también nominada a la mejor adaptación la película de Super Mario Bros., que yo, perdóname, pero debería ganar. Tiene bastantes números, ¿eh? Yo creo. Debería ganar. Porque es la adaptación perfecta. Es que es, de es demasiado es... perfecto. Es demasiado. Super Mario. Es que o sea, no, es que es, no es una cosa inventada rara ni. Pues cada vez que la veo es que digo, esta película está tan bien hecha. Sí. Cada segundo no, no te aburres en ningún momento, no te da tiempo a respirar. Es Exacto. todo el tiempo un caramelito. Bueno, en de que detrás se... estaba Miyamoto para poner o freno, o indicaciones al equipo para que no se desviasen de lo que es Super Mario Bros. Ah, sí. O que sea sencillo, que a lo mejor la trama era sencilla. Es que es igual, es así Mario Bros. Sí. Y ha funcionado. Entonces, a, a, no, final, a no liarla sí. demasiado, ¿no? Ha sido perfecto. Y luego hay una adaptación de Twisted Metal. Ni idea. Ni idea, pero fíjate que el actor principal creo que es el, el Anthony Mackie, es el, el de... que va. Es el es el, el, el Capitán América el, nuevo. Sí, el nuevo Capitán. <laughs> América. Iba a decir Falcon, pero es, es el Capitán América que va a ser el Capitán América nuevo. Entonces, eh, bueno, lo que tú decías, al verlo aquí me apetece buscar esta serie y verla, ¿no? Porque ya. Me, me llama la atención. Sí, sí. No he jugado el videojuego, el que haya jugado, pues que, que nos diga si, si está guay o no. Y luego tenemos eh, mejor simulador y estrategia. Ojo, ¿eh? Aquí hay videojuegos, ¿eh? Aquí hay videojuegos chulos que yo creo que alguno te gusta, de... ¿no? Hay dos aquí que me gustan, que es el Advance Wars, que se me ha gustado mucho, 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 por un tema de nostalgia, ¿no? Y lo he jugado. El Reboot en, Camp, este, ¿verdad? El ¿no? Reboot Camp, en el Switch. Tardó un año en sacarlo porque es tema de la guerra de Rusia es y eso. Dijo, bueno, un poquito... lo retrasamos. Que... Creo que hubieron, hubieron cambios en el juego, yo creo. Ah, sí. ¿Podría? Porque los rusos. Que hay, ahí está representado un poco Rusia, ¿sabes? O sea, wow a nivel de, de, de estética pues dijeron hay que malos, ¿no? hay que ver son... con esto no sí a lo mejor corregieron un par de cosas vale y luego otro que juegas es el Pikmin el Pikmin que el es el Pikmin 4, 4, ¿no? 4. este estoy jugando actualmente incluso hace poco lo jugué seguí jugando en el, en el tren y este me gusta mucho yo creo que entre esos dos yo Pikmin 4 lo veo como ganador ahora ¿Sí? el resto el resto tenemos un no Fire Emblem va. Fire Emblem Engage eh, sé este que va a Fire Emblem pero no lo he jugado este yo estuve jugando y no me acababa de... No, a mí acababa, no me acaba de, enganchar. No acababa de conectar con él. Porque todos los Fire Emblem... O bueno, todos. Es que ¿cuál? bueno... Yo, algunos le ponen mucho relleno entre partida y partida. Le ponen ahí de cosas sociales que, que puede estar bien, pero para mi gusto... A ti no te gusta eso. Me cansa yo porque no me voy te a a con este ahora y no sé qué y ahora... Bueno, liarme en la ciudad <laughs> a hacer cosas. Entonces, a mí no me importa este... Primero no las peleas, combates por turnos, estrategia y esas cosas. Claro, cada uno la la estrategia una estrategia fuera del combate, ¿no? También de nivel social. Pero claro, bueno. no sé cómo va este. No, no, me quedé en, en las entrañas prácticamente. Eh, Company of Heroes 3. Yo no sabía todavía que había Company of Heroes. Yo jugué al uno. Si es Sí, es que me que jugué Y me gustó muchísimo. Ahora el 3, no lo sé. El 3, o sea, ni idea, ¿no? Más de lo mismo, yo creo. Y el Cities Skylands 2, que también es otro videojuego así de. De crear sí. ciudades, creo, ¿no? ¿Alguno habré jugado? también este un poco polémico, creo, porque creo que hubo problemas técnicos en este juego o algo así. Salió roto como... también o algo así. Un poco roto salió, sí. Madre mía. Bueno, pues Pikmin tú eres el ganador Pikmin 4, sí, así, ¿no? Ya veréis. ¿Qué tal Pikmin 4 comparado con Pikmin 3? Es que Pikmin 3 lo jugué un poquito al principio está. Pero no es tan difícil como otros Pikmin. ¿El ¿Pikmin 4 no es tan difícil? Es, es, es más... Es que a mí me molesta que no sea difícil. Vale. Claro. Eso. Y, lo, y lo que tienen muchos juegos de Nintendo es que son fáciles. es, es así, es fácil entre, no sé, sea, fácil, porque no, tampoco tienes un límite de, antes tenías límites de días para pasarte el juego. Y ahora ya ni eso. O sea, ahora ni eso, tranquilamente ahí, te pasas el día. O sea, es un poco, es lo relajante, ¿no? Es relajado. Sentido. Es para jugar un ratito a tarde, ¿eh? luego para, no sigue sin estar muy estresado. Vale. A vale. mental es mejor quizás, pero no tienes esa presión que a lo mejor se echan bueno, falta. Entiendo en teniendo en cuenta esto, entiendo que para los que son niños, que están empezando a jugar y claro. tal, lo disfrutan porque descubren, wow, he pillado este Pigmin, lo he tirado aquí y se ha hundido. A ver, tiro el otro, este sabe nadar, claro. ¿no? Estos me pillan la pared, no sé cuántos, claro. tal. Claro, eso nosotros a la que lo hemos hecho una vez, ya es como muy repetitivo, pero a lo mejor para los niños no. Y entonces ya. ellos todavía pues eh, disfrutan más, ¿no? Tendré en cuenta para mi hija, porque, porque, es, ¿eh? porque, sí, porque sí, sí. es interesante. Luego tenemos eh, la nominación de la mejor narrativa. Mejor narrativa, ¿quién la cuenta? Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man otra vez, y luego tenemos dos eh, incorporaciones que son el eh, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, que es el DLC o la actualización gratuita, creo, que salió de, de Cyberpunk, y el Final Fantasy Nuevo, que esto es el Final Fantasy 16 bueno, no juega ninguno. <laughs> Bueno, en este caso no has jugado ninguno porque todavía me tengo que pasar el Marvel de spider 2 para dejártelo. Pero sí que es verdad que, a ver, a mejor narrativa, mira, yo sin, sin, sin haber jugado a más que el Spider-Man, que el Spider-Man he de decir que a, en cuanto a narrativa me está gustando mucho. Vale. Tiene cosas raras y tiene mucho wokismo. Vale. Que es eso típico sí, de sí, cosas muy raras y que, que me he fijado últimamente que yo escuchaba ¿no? mucha gente que hacía mucho ruido y tal y digo, ¿pero es verdad o no es verdad? Y, claro, ese wokismo realmente refleja lo que está pasando ahora, o sea, es realista, o sí. sea, la han, eh, han puesto por otro motivo, ¿no? No por representar la para presentarla... Para ser una agenda política. Pero que cosa. realmente está pasando, ¿no? Sí. En el mundo real, ¿no? Entonces esas cosas, efectivamente... Eh, que sé, en programas de televisión, en series, en muchos sí. sitios, ¿no? Están, hay, que hay que visualizar... Pues, ¿Está plasmando esto para ser realista en cuanto a actualidad? ¿O realmente está metiendo wokismo, ¿no? Ya. Yeah. Si yeah. yo, yo creo que un juego como Baldur's Gate 3 seguramente también tenga mucho de esto. Porque es un juego muy variopinto, donde hay personajes de diferentes etnias y tal. Y yo creo que ahí ya queda totalmente mezclado y nadie, a lo mejor, nadie se queja, creo. Yeah. Porque Baldur's Gate 3, por lo que me han contado, es un videojuego que la narrativa está extremadamente bien hecha. Es como si estuvieras jugando al Dungeons and Dragons en una mesa mm. y está todo tan bien escrito que da igual el vale. camino que elijas que tú dices. Wow, o sea, sí, qué sí, bien sí, hilado, sí. pero es que luego si esto conecta aquí, pum 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 pum, y al cabo de cuatro horas vuelves y esa misma historia se retoma por otro camino. Claro. O sea, está muy bien escrita, no es un juego lineal. Claro. En ese sentido, puede que gane Baldur's Gate. Precisamente, que... precisamente por eso. Porque, porque claro. Todo el mundo habla de esto. De, de... Es que lo bueno del juego es esto, precisamente, es su narrativa. Entonces, mm. claro, spearman 2 sí que está muy bien escrito y Cyberpunk, mmm, tengo mis dudas. Yo creo que será Baldur's 2. Aquí ha ganado Spider-Man en el mejor juego de acción. Y ya está, ¿sabes? <laughs> eh, aquí el Baldurgares... ¿Y el Alan Wake 2 qué va a pasar con él? Porque, claro, tampoco sabemos qué tipo, de, qué tipo de historia será el Alan Wake vale. 2. Por eso. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Ya para terminar eh, con esto, eh, el, en el Spider-Man 2 me hace mucha gracia que hay gente que dice ¡Claro, ahora han puesto un Spider-Man negro porque hay que poner gente negra! Eh, no. No, porque Miles Morales se inventó hace un montón en los sí. cómics. Entonces... A mí me parece absurdo que alguien crea que es wokismo poner a un personaje como Miles no. como protagonista, cuando realmente. Mm, mm, no, sí. si él tiene sus propios cómics y tiene claro. sus propias aventuras. Yo no creo que esto sea wokismo. Wokismo me parece que no hay ninguna mujer vestida con vestido en todo videojuego. Ah, ¿no? <laughs> no. Con vestido. <laughs> con vestido, no. Todas van con vaqueros. Ah, de Y, uh, y, 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 y ya. No, no hay ni un escote ni nada. Y dices, pero si en el primer Spider-Man sí estaban. Y las han es quitado, como... ¿por qué? Yeah. Es súper extraño eso, es muy extraño. Es como si las mujeres no pudieran vestir ahora como ellas yeah. quisieran. Como si hubieran que ir todas iguales. Ostras, yeah, me, no, me no, parece no, ya, un poco eso... absurdo y surrealista. ¿eh? Entonces, es que sí que hay elementos. Un Porque poco... perdona una cosa, si yo fuera mujer, yo ¿eh? yo digo aquí, mm. yo claro que vestiría con vestidos, con tacones y con lo que me gustase. Y, ya con, está. y con lo que me sintiera cómoda y me, y me gustase, ¿sabes? Y que nadie me tenga que decir, y si un día me apetece ponerme unos vaqueros, me los pongo, pues quiero claro. decir. Pero es raro que en el juego no haya ni una mujer con un vestido súper extraño. Es muy raro, tío. De verdad que además los katers lo decían y yo pues me puse a buscar e investigar. Y que no, no lo cuentas. Bueno, mejor juego independiente. ¿Te suena alguno? A ver, no, ninguno. seguro se he escuchado un poquito de fondo, sí. Sea of Stars me son un poquito. Sí, el Sea of Stars le pedían el goti a este. Ah. Cuidado, juegues sí, bueno. Mira, aquí eh... el juego que gane, o dos nominados, al menos yo creo que os voy sí. a ojear y voy a jugar alguno. Sí. Yo te recomendaría el Dave the Diver, vale, porque eh, lo he estado viendo y de estos que hay, eh, tanto el Sea of Stars, que la gente habla muy bien, y el, de, y el Dave the Diver resulta que es un señor con el que tú te puedes sentir muy identificado. Porque no es el típico superhéroe como Link y cuando tú coges el mando es un superhéroe, no. Dave the Diver es un señor que trabaja en un sitio, que su vida es aburrida y tal, y entonces tiene que empezar a buscar cosas debajo del agua. Por eso lo del, lo del diver, porque se tira debajo del agua buceando. Y es un tío normal como tú que te puedes identificar y empiezan a encontrar cosas y pasan cosas ahí debajo y es una locura, ¿no? Pero dentro de la temática de que el tío no es un superhéroe, es un tío normal que tiene su negocio montado. Entonces mola porque dicen que te sientes muy identificado con él, de la manera en la que está contada la historia y todo el rollo. Y a mí me llamó, me llamó mucho la atención, la verdad. Tengo muchísimas ganas de probar este juego. Y el Sea of Stars, cuando pueda ya. Pero el Sea of Stars parece un poco más, más de lo mismo no. en el sentido de el típico juego, vista cenital, eh, vale. ¿sabes? Que, que seguro que está muy guapo y sobresale sobre el resto, pero me pareció un poco como más de lo mismo de muchas cosas que ya hemos visto. En cambio, el Dave the Diver, al tener esta manera de estar contado, puede ser que sea más de lo mismo en otros tipos sí. de juegos. Pero como lo cuentan de una manera diferente, pues eh, quizás encaja en ese sentido, ¿no? Y bueno, por fin pasamos a Best RPG, ¿eh? mejor RPG. ¡Oh, Starfield! Y aquí sería se Starfield. Ha algo Starfield, es real. Es que si no le dan el premio Starfield aquí... Ya, es que si no... Que, va, que claro. Pero RPG, el Baldur's Gate... Claro, es que... Es, claro. Es que en, claro, se enfrenta a eso, ¿sabes? Es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y luego está el Final Fantasy, que la gran mayoría de gente dice que es una basura. O sea, además he, he visto casos de gente que antes de salir el juego decían que era muy bueno porque habían probado la demo y tal, y luego a las dos semanas decir que es que han dejado el juego porque no lo aguantaban más. Jolín, tío. Yo no entiendo cómo últimamente les cuesta a los a las desarrolladoras hacer juegos buenos RPG, que cojan al Shokas y que os lo haga, ¿sabes? Ah, ah, ah. Bueno, que, le, de, que les dé una idea, <laughs> sí. que le pasen el que le pasen el bueno cuando hacen un desarrollo, ¿no? Hay como un, hacen como un documento, ¿no? Para empezar. Que se lo pasen al Chocas primero y el Chocas diga: Pero... Vamos a ver, esto es una mierda. Sí. <laughs> esto es un juego o no es un juego. ¿eh? Esto es una basura. <laughs> y ya está, que diga el Chocas eso está, y ya. que les valide, porque claro, estoy viendo que les saldría cuenta ¿eh? pagarle un dinero a yeah. Chocas y, y ahorrarse. <laughs> y ahorrarse luego sacar un juego como este para que luego la gente te diga: Esto es una claro. mierda. ¿no? Así que, pues sí, efectivamente, yo creo que Baldur's Gate y Starfield se va a tener que comer los mocos. A Starfield le tendrían que dar un premio, que es el premio a las no? ah, mejores físicas de... ¿Tú has visto no. esa puerta que se abre y caen todas las patatas? Ah, es, es que eso yeah. se ha convertido en meme. O sea, se ve que tú eh, puedes agarrar un montón de objetos en tu mochila, pero es que luego los co lo colocan una habitación llena de patatas y cierran la puerta. Y, y se ve por, por la escotilla, las patatas. Pero patatas. Hasta arriba, alguien zumbado se ha puesto a tirar patatas. Y luego la abre la puerta y se caen todas las patatas. Como... Y dices... Pero ¿quién ha hecho esto? O sea, había un empleado que estaba aburrido. ¿no? De tanto trabajo que había en el juego, Esto supongo, ¿no? Había uno que... Bueno, sí. han programado, tío, han programado que todo lo puedas tirar y todos los objetos se pueden mover y, y, y puedes empezar a tirar objetos al suelo, que es lo que decíamos. Ese juego en una PlayStation probablemente no funcionaría. Porque tú tiras 300 patatas en el suelo y yo, yo wow. creo que la Play explota. Ya. Pero en la Xbox está tan bien hecho todo. Que puedes tirar un montón de objetos y el juego no hay bugs, no hay nada raro, ¿no? ¿Ves las patadas? Caes. Y luego hubo otro que tiró un montón de cosas en el suelo, no sé qué era, y, y encendió la nave y al crear una propulsión volvió a bajar y estaban todas, todos los objetos volando. O sea, una locura que dices. Y el juego sin calarse ni nada. O sea, Starfleet nos ha dado cosas muy raras. Sí. Podría tener su propia categoría de cosas raras y ganar el premio, ¿no? Porque son cosas que no, no vienen a cuento ni con la historia ni con el gameplay, pero se pueden hacer. No tiene ningún sentido. Y bueno, sí. te dejo que leas un poco tú, porque... a ver. <laughs> El mejor juego familiar de este año, nominaciones. Tenemos, a, por supuesto, a Mario Wonder otra vez, que quizás vuelva a ganar. Sí. Pingmin 4 también, de Nintendo Switch. Luego tenemos a Sonic Superstars, que no lo he jugado, pero creo que no ganas nada. Eh, sonic super tiene buena pinta ¿eh? sí, no? sí bueno. porque es, es, el, es el mario wonder de sonic Pueden jugar cuatro personas ahora no juego mismo mismo no. sí, casi, casi 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 sí, sí, ¿no? Eh. No, También... no es muy buena estrategia no, no es muy buena estrategia Aquí... un juego Aquí dirigido casi al mismo público no. ¡Ostras! No, no, no 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 yo no lo veo yo no lo veo ¿eh? se han equivocado Siempre. claramente los de sonic se han equivocado <laughs> porque mario ha vendido lo que claro. no está escrito pero el sonic no creo sí, por tanto sí. no... Luego también está el Party Animals. Ni idea. Suena de algo, pero no lo no. he jugado. Ni idea, pero Y el mola. Disney Illusion Island. Tampoco. Mira, yo os digo yo, ya está. O sea, Mario Wonder, otro premio. Otro bueno, premio, no, primer premio. Este va a ser su premio. Este va a ser su premio. Este sí. va a ser su premio, porque el Gotti no lo va a ganar. ¿Por no qué hay... es que sí. ¿Te imaginas que gana el Gotti y el Mario Wonder? Ya, sería heavy, ¿eh? No puede ser. No, no puede ser. No puede ser. El Gotti lo va a ganar, ¿quién? Tears of, the, of kingdom? the Kingdom, ¿sí? Sí. o Tears of Kingdom? No, sí, claro. es que es que claro, es muy Gotti, difícil. Tears of the Kingdom. <laughs> se lo van a dar a man De acción Spider-Man, tío. ¿vale? Y ya está, se acabó. Luego... <laughs> mejor juego familiar. Eh, Super Mario Bros. Ya está. A ver, juego, mejor juego anticipado. O sea, anticipado. Es cosas... aquí, es que claro, la gente vende una de humo siempre, ¿no? Entonces... Ya. Pero bueno, más o menos te puedes hacer una idea, ¿eh? Por lo que hay, porque fíjate, tienes el Final Fantasy VII Rebirth. ¿Qué no. es? No. Porque <laughs> no lo he jugado, no he jugado nunca Final No, pero que estos no han salido todavía. Por eso, mejor no, no se sé las haga esta de... El Final Fantasy VII, que eh, en, <laughs> la, en, la... <laughs> en, la, en la Play 1 era, eran dos, dos CDs, la vale. historia entera. Entonces, cuando sacaron el Final Fantasy VII Remake, se comieron una parte del juego por delante y por detrás, parece ser. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, van a sacar el mismo juego en tres juegos. ¿Sabes? O sea, el remake del Final Fantasy VII de Play 1... Son tres juegos de Play 5. Y este, en teoría, es la última parte. Final Fantasy VII Rebirth. Es la tercera parte de todo esto. Bueno, podría ser que fuera interesante este, porque, claro, la gente lleva con un recorrido, ¿no? Llevan esperando ya desde el primer juego y el, y el segundo, que por El más esperado, por. Claro. Ah, puede ser este. Sí. Entonces ahí, ahí hay duda. Luego, el Hades 2. Que te espero mucho, ¿eh? ¡Ah! este, El Hades, el Hades. El Hades. Hades 2. Luego el Laika Dragon Infinity Wealth, que en Laika Dragon últimamente los Yakuza se ¿Sí? que lo están petando. Es que ahora te voy a decir una cosa y te vas a enganchar a jugar algún Yakuza oh, oh. en la Xbox. <laughs> y yo por eso quiero una, una serie S ir el Game Pass para jugar a Yakuza. Pero no tengo tiempo porque hay muchos juegos. Pero yeah. el Yakuza mola porque es un juego que te lo venden, tú ves el tráiler y crees que eres un tío de la Yakuza que va a pegar puñetazos, ¿vale? ¿vale? Pero a partir de aquí pasan cosas muy raras y de repente tú te ves metido en, en conduciendo un kart. O en minijuegos de otras cosas. Entonces, es un juego, yo creo que es más narrativo y tiene como minijuegos raros dentro de esa narrativa en el que tú vas jugando y vas alucinando y no entiendes nada. Vale. Creo que incluso hay una misión que va de beber y luego de llevar el personaje borracho. O sea, hay cosas muy extrañas en este juego. O sea, Yakuza, eres un tío de la Yakuza. Vale, vale. Eres un alto cargo directivo de Nintendo. Sí. Y, y juegas a ser eso, tío. Yo qué sé, es muy raro. Es muy turbio. Pero la gente flipa porque están jugando y, y, y es. No me puedo creer que esta misión sea esto. ¿Sabes? O sea, tiene ese añadido. No es un sí. juego de pegar puñetazos y ya. Tiene sus momentos de pegar puñetazos y otras cosas. Star Wars Outlaws. A ese traje que hubo, que era como un multiplayer de Star Wars, que abría una secuencia que se abría como un... Creo que es eso, un, sí. Es Un lugar que era como un... No sé qué era, un... Un, un <laughs> no. teatro o algo así, ah, ¿no? Grande, vale, donde vale. era algo multiplayer ahí. Puede ser, pero... Hace un... Un par de años, un año. ¿no? Y claro. ahí seguimos, no esperándolo, pues... Creo que va a ser un fracaso este. <laughs> un fracaso. Directamente. Directamente, sí. Directamente. Tekken 8. Bueno, ya hace muchos años que no he jugado a Tekken. Por eso, yo creo que la... A ver, algunos me dirán que no, pero yo creo que la, la fiebre de Tekken ha ido en baja. Tekken, no solamente Tekken, sino al final la, la gente tiene otros gustos, ha evolucionado sí. en cuanto a gustos para jugar a videojuegos y ya Tekken la deja un poco de, la... de lado ya. ¿Sabes qué pasa? Yo juego mucho a Tekken. Cuando quedaba con mis primos de pequeños mm. y tenían ellos, tenían un, un sofá grande, tenían un sitio, un local, un local pequeñito, bueno. apartado de su casa y tal, y ahí siempre iban los colegas del barrio y ellos tenían siempre la play y el Tekken. Y claro, es que... ahí dos personas pasando al mando, hemos hecho muchas tardes, pero yo creo que gente que tiene este, este estilo de, de lugar, de reunión, con una play y tal, encaja perfectamente un Tekken. Pero o sea, tú en tu estilo... casa solo vas a ponerte a jugar al tec Qué estilo de, de que antes ahora ya no se lleva tanto esto. Y es una pena porque me ha mucho quedar en casa de un colega para jugar a videojuegos. A todos online. Ahora, por culpa del online, eso se ha, eso se ha borrado, se ha tío. El Smash Bros., por ejemplo, también había eso de que quedaran ser sí. alguien. O Mario Kart, todos esos juegos. Ahí, con... ahí, ahí es donde jugaba yo, Mario Kart. Por eso. Eh... Mario Party, todo, todo eso. Todo eso lo he jugado con mis primos. Pero ese contexto ha desaparecido totalmente. Sí. Y hay juegos que con, con fuera de este contexto ya no tienen mucho Es sentido. bastante no, más complejo. Más. Es bastante más complejo. Que bueno, sí, habrá público y todo, ¿no? Pero sí, una pena. Bueno. bueno, y nos queda ya para comentar, hay un montón de... de hay un montón, pero yo he, aquí he elegido, he seleccionado... Sí, sí, los que Me parece los más importantes, sí, sí, ¿eh? Sí. Lo de tampoco... Eh, mejor multiplayer y otra vez vuelve a entrar aquí Baldur's Gate 3, que ni siquiera sabía que tenía multiplayer. Ya, tiene multiplayer, sí, pero no sé cómo funciona exactamente. Ah, no sé si es que sí. se juegan dos personas en la misma consola o PC. Ya. O es que directamente puedes conectarte online, no lo sé. Eh, Diablo 4... Que parece haber sido muy buen Diablo, la verdad. Lo que pasa es que es verdad que este tipo de juegos no suelen entrar tanto, ¿no? En, en... Ya. Yeah. Son populares para su público, ¿no? Porque el que juega a Diablo, juega a Diablo. Y también, ¿no? Eh, juegos como Diablo, ya en su momento tuvieron su éxito y esto, y ahora cuesta mucho que la gente. Eran los de juegos, no esté, de, los de, juegos de cibercafé. Sí, ya ves. Ibas a ir al ciber. Ya jugó a cibercafé. Los sí. sí. colegas, claro, hoy en día. Juntarse con tanta gente. Es la complejo. gente evoluciona, la sociedad evoluciona y los cursos también cambian. Yo sí. creo que este tipo de juegos ya la gente opta por otras cosas ahora mismo. Aquí está. Sí. Tenemos el Street Fighter VI, que bueno, si está puesto aquí será porque ha sido bueno, pero es el mismo caso que Tekken en mi. Sí. En mi, en mi, en mi, en mi de esto. Mm. Y luego tenemos Super Mario Bros., que podría ganar al mejor multiplayer porque, eh, bueno, aparte de que juegan cuatro personas y es un juego familiar, pues bueno. Un multiplayer local. Claro, claro, el online no tiene multiplayer. El online tiene un no. un modo competitivo, por así decirlo, ¿no? de Steelman. Sí. Entonces, puede ser flaqueza, sí que a lo mejor dudaría un poquito con Mario Wonder, pero tampoco veo otros juegos interesantes así multiplayer. Ya, yeah, eh, complicado. No sé, ya no hay ningún shooter así, ni un cot, No ha habido ni un cot. A lo mejor ha habido algo de esto, pero en otras categorías que no. Vale, vale. Que no sé, no sé si los llaman. Shooter. Claro, No, no vale. sé si hay ¿eh? categoría de shooter. Sí que había una de deportes, pero vi lo que había allí y dije, esto vale. no, no es muy interesante. Bueno, ahí es <laughs> lo básico, ¿vale? Sí. Ahí está. Los de Game Awards, gente, hagan sus predicciones Exacto. y a ver qué, qué es lo que sale de ahí. Y dejadnos abajo en los comentarios qué juego creéis que va a ganar el GOTY de este año. ¿vale? Objetivamente, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Eh? No no, 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 no. No que queráis vosotros, sino de manera sí. objetiva, pensando, vale, esto lo ha he hecho mejor tal. O sí. decirme dos: el que pensáis que, que, ¿Qué os gustaría, a que os gustaría que saliese como ganador y el que creéis que al final va a acabar saliendo. Claro, ahí está. Sí. A ver qué pasa. Por cierto, ahora, gente, ¿queréis una Nintendo Switch? ¡Ojo! <laughs> ¡Ojo, eh! Voy a hacer un sorteo, un sorteo, no, un concurso correcto para, para vosotros, si es una Switch eh, OLED. Para vosotros y para, partir, para participar oh, es muy fácil. Mira, una de estas, ¿eh? Una de estas, ¿eh? <laughs> eh bueno, una, la, una... la roja, la roja. Una la, OLED, la roja, una la Roja, OLED. solamente, ¿eh? No sé cuál será. Es que aquí. Es hay muchas aquí, ¿eh? Porque la roja me ha mandado otra al Express, así que pues la regalo. Toma ya. A ver, eh, para participar, muy fácil, ¿vale? Es muy sencillo. Ah, que no sé hacer. Es igual. Vais a poder <laughs> escoger eh, los vídeos que tenéis en Bacon Drift, el podcast, eh, o el podcast entero. ¿Vale? Los podcasts que hemos hecho en la segunda temporada y podéis republicar en formato clip vertical en TikTok, sin límite, lo que queráis. El, el clip, el que haya hecho el clip de Bacon Drift con más visitas, se lleva una Switch. Oh, con oh. Y esto lo decidiremos cuando acabe la temporada, que acabará este año. O sea, será sí, hasta... en principio hasta diciembre, sí, hasta diciembre o, o, por ahí. o finales de enero ya veremos. Sí, entonces año que viene a principios sí, principios del año que viene ya diremos a ver el día 1 el día 2 así dejamos un poco de margen para claro, la gente para que haya de... un poco de exacto, a los clips exacto, exacto, y se calenten. entonces iremos a buscar nos tenéis que mandar al mail cuando ya, ya os lo diremos vale pero nos mandáis los clips que más consideráis que ha tenido muchas visitas y lo verificamos y escogemos cuál es el que tenga más visitas y ya está obviamente ya está. más visitas vale de bacon drift <laughs> Puedes publicar sin límite lo que queráis, los trozos que queráis, con subtítulos, ediciones, sin editar un fragmento de 20 segundos, de 30, un minuto... Fragmentos o de o sea. memes o lo que sea, sí. da igual. Siempre y cuando pongáis abajo en la descripción, para que lo busquemos fácilmente, ¿no? Que eh, forma parte del podcast Bacon Truth. Y ya está, ¿vale? Y ya está. El que más visitas tenga, se lleva una Switch OLED. <laughs> <laughs> ya está ¡Es increíble! ¿eh? ¡A nivel mundial! <laughs> Y esto es en los en los podcasts que salgo yo, por, sí. para que la gente, claro. o sea, no me vayan a buscar el de la temporada anterior que me invitaste, ¿De hace ¿no? Años, no, no. Sino el de los de ahora, los de ahora, el desde este el primero al último, sí. digamos. Exacto. no, esos son los que entran en la sí, 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 sí. en la promo del concurso. Exacto. Y ya está, ¿vale? Así que venga, en TikTok, ¿eh? Ojo, eh, esta, esta. Está. está bonita, ¿eh? Esta sí, puede sí. ser tuya, eh, cuidado. A no ser que Nintendo me mande otra Nintendo así este año o algo así y me sobre esa en vez de esta, pero OLED seguro. Esta o una mejor. Yo una loco. OLED una o oh, una mejor. Oh, a ver, si va a ser una Switch 2. ¿Ah? <laughs> ah. Cuidado, eh. Pues decir, sí, para ver qué pasa. <laughs> Muy bien, pues continuamos. Corto. Vale, las declaraciones del CEO editor Ojo. de Grande Fauto 6. ¿Qué ha dicho? ¿Vale? El editor ha dicho. Eh, tema precios, ¿vale? Y esto puede marcar un precedente hacia un futuro. Tiene ha tanta. dicho eh, que el precio de los juegos debería ser eh, dólares por horas. Horas de duración del juego. Y capacidad de entretener, ¿vale? O sea. <laughs> Que quiere determinar que el precio de los juegos sea a partir del tiempo de juego que tengas en ese videojuego, ¿sabes? Esto es, es, un poco... un poco... es un poco locura. Es un poco locura. Porque vamos a ver, a, a ver. Si los juegos a día de hoy salen a 80 euros de normal. Sí. Pero luego rebajado el primer día lo puedes encontrar en Amazon por 65 con el descuento de Miravía, de no sé qué, que todos son descuentos y tal, te sale por 50. Pero luego. Eh, al cabo de seis meses ya ha bajado a 60 y a los seis meses ya vale 20. Entonces, 20, ¿por qué van a ponerlo a 150 euros, por ejemplo? Sería una locura. ¿no? Ya. Yo creo que cada editor de videojuegos, o sea, cada marca de videojuegos, ¿no? Ponga el juego al precio que considere. Y ya está. Eso de limitarse a 60 euros un poco, ¿no? ese, ese rango de precio sí. que estable un poco, ¿no? 60-80 ahora, ¿no? Pero Exacto. está en ese rango. Pero que cada editora podía considerar eh, poner el precio que quisiera. A lo mejor si ha costado mucho hacer un juego, no quiere decir que vaya a vender mucho más, ¿eh? Tampoco. Y que fuera yeah, realidad. Yeah. Pero a lo mejor considera que ha hecho un buen producto, pero que gracias a hacer este un producto ha llevado a cabo pues, más inversión de dinero, yo qué sé, o algo así, y considera que ha de ser un pelín más caro, porque también cree que la gente lo va a comprar a ese precio, pues haga lo que quiera. Claro, debería pero, haber libertad, ¿no? Un poco. Claro, no marcar ahí por horas. Pone, pone el precio Grande Foto 6 a 150 euros. Ya. Lo compran los megafans de Grande Foto. Pero, por ejemplo, yo por muy fan que sea, no lo voy a comprar. Ya, me porque pocos. lo veo un abuso. Claro. Entonces, a, entonces, ¿cuánto te esperas? ¿A que valga 60? ¿O ya te esperas a que caiga 20? Porque, claro. Ya. <laughs> es que. A ver, estamos acostumbrados muy. Mucho a, que, a pagar solamente 60, 70 euros por un juego. Yo no, 60, o sea, 80 euros. De, de novedad y porque vamos. Y 80 euros no os puedo comprar nunca porque sé que esos juegos bajan siempre. Yo tampoco. Pero bueno, que 80 pagos por un juego y al final es que también... Como... Tienes que valorar también lo que nos aporta ese juego, ¿no? Porque el precio de 60 euros lleva sin subirse de 64. 64, 64, los juegos que compraba yo cuando era pequeño. Bueno, Más o menos, sí. 10.000 pesetas, que eran 60 euros hasta ahora. Y de antes, ¿sabes? Que en teoría Sí, sí. En teoría bajo ¿no? de precio, en teoría. En teoría, sí, en teoría. <laughs> pero bueno, por <laughs> que... la inflación no sé, pero bueno. Pero si sí, esto empieza a anticar que a lo mejor es que vender juegos con su si fuera una suscripción. No lo vería mal hasta cierto punto. En plan, pagas GTA 6 por meses. Claro. ¿Gratis? paga la suscripción. Bueno, pues pero aunque es un... esto ya estaba en juego como pero... World of Warcraft, ya, claro. Entonces, ¿qué van a hacer Rockstar? ¿Que pagues una suscripción por jugar a su juego? Eh, es que para eso está el Game Pass. Claro, si Rockstar tuvieras el Rockstar Pass ya. y pudieras jugar a todos los juegos de Rockstar pagando mes a mes. Pues tampoco tiene tanto como para Aunque en Pass, ¿no? Eh... No, no. Tiene, eh, pero ellos, tampoco... ellos no tienen tampoco, claro, tantos juegos. Lo que sí que a lo mejor está planteando aquí. Deja entrever, ¿no? Un nuevo modelo de negocio para vender juegos. A ver qué hacen, no sé. O sea, Ostras, ¿qué van a hacer? tú pagarías 150, ¿no? No, No, pero claro, tú imagínate que has pagado 80 euros por jugar y cuando llevas 20 horas te sale un mensaje y te dice paga 10 euros más ya. para desbloquear 10 horas más de juego. Ha sido muy lento. ¿Te imaginas? Eh, paga más si no lo sigues jugando. por es ¿Eh? lento. Pero es que sí. si pasa eso, es una locura, ¿eh? Tú imagínate que estás jugando y de repente te sale un mensaje y te dice no, es que has llegado a las 20 horas o 30 ya. horas que te cubría... Si quieres 20 horas más, tienes que pagar tanto. ¿Tú te imaginas eso? Y eso lo veo bien en. Ahora bien, lo veo en, el juego, en el juego en la nube. En juego en la nube puede ser. A lo mejor un pero es, de es, servidor. Pero es como una suscripción, claro. Ya. Entonces ya. Como un alquiler, ya. Yo no voy a pagar para un juego no. en la nube 60 euros. No, luego... por, eso no, por eso no funciona. Y que luego no sea tuyo. Ya. Claro, y más teniendo un Game Pass, que el Game Pass es Netflix, ¿no? Mm. Pago, disfruto de lo que hay. Cuando dejo de pagar, ya no puedo disfrutar. Pero ahora, pagar, pagar por la nube algo que luego no lo tengo y no, yo no sé si la nube va a cerrar o no, es un poco locura. Ya. Yeah. Pero bueno. A ver cómo lo eh... hace, porque a lo mejor se quiere decir también que va a sacar un juego que sea el modo story por pues, separado del modo online. Separado, no solamente no pagar una vez para las dos cosas, sino pagar por un bueno, lado, o online gratis a lo mejor. Y pagar los, el juego historia pues 60 pavos, 80 pavos para PlayStation o lo que sea. Y luego el modo online. ¿Gratis con una suscripción Pod o no? ¿O con pases o cosas así? ¿sabes? Podría ser, pero yo ¿Mitropagos? creo que ya Grande Foto 5 ya tenía un, una manera de financiarse, había dinero dentro. Hmm. Y, y creo, yo creo que Rockstar se ha forrado con el Gran. Grande Foto 5. Por eso, algo, yo creo, por eso no ha salido el Grande Foto 6. Ni en Switch, ni en el 5 en Switch. Ha dicho: Claro, ah, ¿eh? ¿Para el negocio sí, está sí. aquí en online y voy a aquí a hacer juegos. Exacto, exacto. <laughs> el, 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 el modo historia la gente lo juega y ya está y se olvida. Luego van al online, que es donde está el dinero real. Eh, que aquí ya podríamos entrar en un debate sobre si es muy legal o no cómo consiguen el dinero. Porque, claro, ¿cuánta gente realmente se gasta este dinero? ¿Sabes? Pero bueno. Bueno. Bien, aquí ya, no, igual Pero gente tienen... que necesita blanquear el dinero o lo que sea, ya. y viene aquí y nada, yo qué sé, ¿sabes? <laughs> Pero bueno. bueno. Ellos tienen datos, información, estadísticas, y aquí ha dicho alguna cosa sí. que a lo mejor han estudiado algo. Pero al final lo que quieren es dinero. <risa> <risa> sí, sí, y esta gente van a lo que van, sí. está claro. Y bueno, habrá que, habrá que ver. Seguramente Grande 6 sea un buen juego, sí. Mm. Yo ya te digo, preferiría jugar el modo historia y olvidarme del online porque el online no es que no me da la vida tampoco. Entonces ya lo intenté con el otro y... Entonces bueno, Grande Foto 5 ha tenido mucho éxito, eh, pero por cosas incluso externas a la propia compañía, como por ejemplo lo que pasó con todos los influencers cuando se pusieron a jugar a Grande Foto 5. Ya, el roleplay. Al este... roleplay, sí. claro. ¿Por qué ha amasado tal cantidad de, de fans eh, grande fauto? ¿no? Pues precisamente por también muchos influencers que le han dado bombo. Sí. Eh, entonces, claro, ha vendido lo que no está escrito también en parte por eso. El juego es bueno, sí. El online es bueno, pero los servidores de roleplay yeah. que existen. Toda eh... la comunidad. Exacto, que es la, ellos, que es la comunidad quien lo ha hecho. Y esas copias de juegos. Las que vendan legales, pues, son... también parte gracias a esto, ¿no? Exacto, exacto. Gracias a todo esto. Bueno, es un tema cuanto menos interesante, ¿no? Y Yo también sé, el precio. Pasará, otra pero... cosa de los precios. Que porque los juegos digitales no bajan de precio y esas cosas. Se mantienen un poco igual que los juegos físicos, incluso por encima, para no a, a arruinar ¿no? Esas, esas tiendas, ¿no? Te venden juegos. Exacto. <laughs> Realmente es para que no haya un monopolio. Claro, es decir, si, si yo vendo a terceros mi producto, yo les tengo que dejar el producto un poco más barato. Claro. Y además ellos lo tienen que vender más barato que yo, porque si no, ¿por qué no me compran a mí y compran a un tercero claro. mi juego? Claramente ¿no? es que, el beneficio que tienen de un juego físico para la propia empresa ¿no? es, le restas el transporte, la producción de juego físico, eh, los cartuchos y eso, eh, los empleados de la tienda, el almacén, el, almacén el transporte. Wow. Resta claro. esto... Es eh... que de 60 euros te quedan 20 sí, sí. para ti, o, o menos. Hablé con una tienda y creo que por juego, lo que vendían por juego se llevaban... La tienda eh... se lleva 5 euros o menos. Menos, menos. menos el... O menos de 5 euros. Tienen que vender muchos para que les salga sí. rentable. Sí, sí, es un poco locura. Entonces, bueno, eh... no sé. Y luego digital, pues todo el margen ¡fum! directamente. Claro, para directamente para es. es para la empresa. Y aquí han escrito un caramelito que ¿Te imaginas ahí... digital 150 euros? Ya. Es que... <laughs> claro. Yo me imagino que muchos influencers lo comprarían para hacer contenido, porque claro, hay, claro. Una, hay una ventaja que es, si no todo el mundo se lo puede permitir, no todo el mundo lo tiene, por lo tanto, vale la pena comprarlo para hacer contenido. En ese sentido, entiendo que mucha gente se lo pillaría por eso. O incluso, para esa exclusividad, ¿no? O, o, o la persona que se compra dos o tres juegos al año, si al final tú sabes que vas a estar jugando dos años seguidos a Grande Auto 6, te da igual pagar 150 euros. Yeah. Porque no, es, claro. lo que, es lo que el te tiempo, vale. Claro. En ese sentido. Claro, si él si se refiere aquí a que valoremos también el tiempo que nos aporta ese juego, también lo puedo entender, ¿no? Que el precio claro. se mantenga caro. Yo qué sé, no sé. Si me ha aportado pues, diversión durante 5 años y he pagado solo en 60 euros, digo, bueno, pues. O me ha costado 100 pavos, es he dicho, tampoco es tanto, ¿no? <laughs> Pero bueno. Eso es una cosa que yo, yo me había planteado jugando, no sé si a de of the Wild o a Tires of the Kingdom que pensaba, la cantidad de gente que ha trabajado en este juego, la cantidad de años y horas, lo caro que es crear este videojuego y estoy aquí en mi casa jugando por 50 euros, ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Cuando lo piensas, dices 50 cochinos euros y esto han tardado 5 años, sí, no, sé, no sé cuántas miles de personas sí, 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 sí. trabajando día a día, ¿sabes? Estrés, y yo, yo por un billete de 50 estoy jugando. Claro, si lo piensas, en parte tienes razón. Pero lo que pasa es que esto, este tipo de. ¿cómo se dice? Este negocio, ¿no? Se hace así expresamente, porque luego, vendiéndolo a 50 euros, se, le vende, se lo vendes a mucha gente. Y al llegar a tanta gente, es como recuperas el dinero y ganas mucho más de lo que te ha costado. Pero claro, si lo pones a 150, ¿cuánta gente va a dejar de comprarte tu producto? Y luego, si lo pones a 150 y no te lo compra la gente que esperabas y bajas el precio. ¿Cuánta gente que la ha comprado va a venir a reclamarte? Oye, yeah. que yo lo compré cuando estaba caro. Bueno, pues una vez no lo comprará a primeras. Claro. No se el juego más, no más en Entonces, ahí te la puedes jugar mucho, ¿eh? Yo no sé qué va a pasar, pero creo que yeah. tiene que ir con pies de plomo. Y también claro. hemos de evitar que nos eduquen a ciertas cosas que no deberían educarnos, ¿no? Por ejemplo, sí. suscripción online, todas esas sí. cosas que nos van metiendo ahí y que lo normalizamos. Claro. También hemos de fijarnos y. Claro, y que va, no vamos a normalizar que nos vendan un juego 150 pavos claro, ahora. Pues Vendemos que no, ¿no? nosotros también. Es que hay muchos juegos que ya salen por 100. Si te sí. fijas, sale la versión normal. Eh, la versión con extras. ¿no? Sabe 65. La versión deluxe, eh, 85. Y la versión no sé qué, 100 yeah. pavos. Y la coleccionista, 150. Si ya más o menos, hmm. ya hemos llegado. Lo que pasa que, claro. Cuando la versión normal valga 150 ya, y la deluxe 200 extras. y la coleccionista 500 ya claro Vas ya la consola ya casi claro ya ahí se nos habrá ido un poco de las manos la verdad pero bueno y todo llegará sí, ¿eh? no sí, te extrañe sí. al final claro. bueno qué te parece si pasamos a hablar un poco de de los juegos Indies vale de los juegos Indies Hubo indie wall eh, hace un par de días vale eh, yo opté por no mirarlo porque <laughs> Ya mirar el resumen, ya ¿no? mirar qué juegos. Pues hiciste bien. Dije, dije ya, ya preguntaré al Switchman, ¿eh? sí, así me cuenta. Eh, ¿Qué ha visto? y ¿Qué me comenta? Mira, a mí los Indie World me gustaban mucho al principio. De hecho, creo que tenían una esencia muy Nintendo Direct. Y en, eh, empezaban siempre con un anuncio muy fuerte y terminaban siempre con un mega anuncio. Eh, recuerdo cuando anunciaron el Hollow Knight Seal Song que creo que fue como final, años, fue el final de un Nintendo Direct de Indies o un Nintendo Direct normal, no sé cuántas veces ha salido Simpson claro, ya por ahí y al final eh, no ha salido el juego, no ha salido el juego, yo tengo mis teorías, no sé si es, lo ha jugado, yo lo he jugado, es verdad, pero tengo mis teorías, eh, como muchas otras empresas Indies se han copiado de Hollow Knight Imagínate que vas a poner Hollow Knight 2 en un momento en el que te han copiado tantos yeah. y, y hay tan buenos juegos mejores que el tuyo, que qué haces si eres el padre de ese género. O sea, yeah. claro, es que Hollow Knight marca un antes y un después, yo creo, en los juegos indie. Mm. Y, y claro, muchos se han copiado y hay juegos que, que quiero jugar que son copias de, de Hollow Knight, pero los ves y dices, wow, ¿sabes? Y Silson prometía ser mejor, pero claro, de repente yo creo que se han visto, ostras. Todos estos juegos son mejores que el nuestro. Yeah. Claro, a lo mejor sí, son vende mucho porque tiene una base de fans, pero ellos no se sienten orgullosos de su juego porque les han hecho la 13-14, persona. Sí, sí, la claro. verdad. Entonces, no sé pero qué pasa. Tampoco pasar. puedes esperarte no puedes tanto, esperarte, tanto no, tiempo. No, no puedes esperarte es eternamente. No sé qué están haciendo. Yo yeah. ya no sé, no sé qué está pasando. Pues a peor, cuando salga a lo mejor, si no está a la altura, claro, todavía, no sé la todavía será peor, claro. Si, si es por eso, si es porque yeah. el juego no está a la altura... Todavía va a ser peor cuando salga, porque habrá pasado mucho tiempo. Entonces, directamente ya ni lo sacan y se, y se van. De, cierran no la lo empresa. sacan y le cierran. Cierran la empresa y dicen: Vamos a que vendrás bien, yo creo. Hombre, a, a mucha gente yo creo que sí que sí. se lo van a vender el primer día. Luego todo el mundo dirá: vaya mierda, la semana. Pero claro. bueno, ya con el bolsillo lleno, desaparece. Claro, ya, ya <laughs> está, es otra cosa. <laughs> pues bueno, eh, los juegos indies. Este Nintendo Direct no, no fue muy allá. Presentó varias cosas que lo típico de los indies, que a veces yo digo, ¿esto por qué han metido este anuncio aquí? ¿Esto qué pinta? Pero bueno, es un indie y había que promocionarlo, vale. ¿no? Pues ya está. No hubo ninguna sorpresa importante ni al final ni al principio. Pero sí que hubo algunas. Había tres juegos que a mí me llamaron la atención. Vale. ¿Vale? Empezamos con un port que ya está disponible. Está disponible en Game Pass, creo. Vale. O sea que mira, lo puedes probar. ¿Qué es el Outer no, Wise? No, porque ya me he suscrito al Game Pass. ¡Ostras, esa de suscrito! Sí, sí, no. Sí, sí. Me enteré, me voy a pagar pagando un año sin jugar nada y. Lo... <laughs> Demasiado poco tiempo libre, sí, ¿ves? Ya. Pues eso, el Outer Wise, que viene un porta Switch, bueno, ah, vale. a lo mejor, pues hoy lo pides para probarlo en una OLED y a ver qué te parece. Claro, claro. Hombre, el Outer Wise es un videojuego que nos pone en manos de un alienígena sí. que vive en un planeta y mola porque. El planeta es tan pequeño que tú puedes ir caminando y vas viendo cómo va dando la vuelta. Vale. Pero tú no te quedas del revés nunca, o sea, en verdad claro. está muy pero guay tienes... porque tú estás en tu gravedad y tienes a tus compañeros, pues que son eh, alienígenas como tú, ¿no? Entonces la gente te habla eh, de una manera como si tú tuvieras que saber, porque tú eres el personaje que llevas, pero es como si hubieras perdido la memoria y te empiezan, bueno, hoy es el gran día, no, hoy es el despegue, tú no sé qué, hablando, y, tú, ¿eh? y tú qué despegue, no, no sé qué. Total, que llega un momento que te encuentras una nave espacial y dices, pues vale, y arrancas y, y empiezas a tirar y estás fuera del, del planeta y puedes investigar el universo. Eh, es pequeñito, bueno, a ver, eh, tiene su rollo. Y luego tienes que aterrizar en los planetas a los que vas y a las estaciones espaciales y tal. Bueno, pues te cuento lo que me pasó. Eh, bim, 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 empiezo a levantarme para arriba, lo juego en el Game Pass. Y bueno, dije, bueno, sí, vale, guay, voy, voy a, a aterrizar. Eh, fui a aterrizar con la mala suerte de que fue un poco mal y explotó. La, la nave explotó. ¿Vale? Entonces la pantalla se pone en negro y empieza el juego igual que al principio. O sea, no me preguntes por qué, ¿vale? El juego es un bucle en el que estás atrapado en un bucle y cuando la palmas vuelves al principio. Entonces el rollo está en que tú tienes el tiempo que tú te mantengas vivo, porque además creo que hay un asteroide que va a explotar y acaba el juego. Vale. Pero... Tú en ese tiempo tienes que decidir qué acciones vas a hacer, si vas a ver un sitio aquí, el otro tal, en el tiempo es exacto que te queda sin morir. <laughs> a todo esto es sin palmar vale, o sea, vale, vale, vale. Y hay sitios a los que tú podrás ir, pero luego no, porque vuelves a empezar desde el principio y aquí no, pues sí, pero tienes que ir allá y tienes que descubrir todo lo que hay en el entramado de la historia, decidiendo tú dónde vas. O sea, y me, me dejó la cabeza volada cuando entendí que el juego era esto. Es un juego muy sencillo y tal. Pero claro, yo digo, ah, voy a la luna y cuando llego a la luna me estrello, ¿sabes? Y digo, ostras, es que no es tan fácil aterrizar, no no, no, no es un botón, ¿sabes? Es, es, tienes que ir, ¿sabes? La claro. vida poco, pero la nave se te va rompiendo, tienes que arreglarla. Y todo eso en un tiempo en el que poco a poco te vas quedando sin tiempo, llega el asteroide y se acabó el juego, o sea, y vuelve a empezar. Estás atrapado en un bucle. Pero tú sí recuerdas todo lo que has hecho. Tus acciones no marcan nada en la próxima historia, pero tu personaje sí lo recuerda dentro de su propia historia. Y tiene su rollo, tiene su rollo. Y este Porta Switch creo que es muy interesante y creo que a mucha gente le va a molar, de verdad. Pero pues ya sabéis. Outer Wilds. Comprarlo. <laughs> Outer Wild. Luego hubo dos más que me llamaron la atención. Vale. Uno que se llama a Highland Song, que es un juego basado en las montañas de Escocia. Vale. Y es en dos dimensiones y es un poco para darte un paseo. Ah, muy bien. Sí, y vas es viendo. Relajante. Es un poco sí, relajante, ¿no? es un juego relajante ¿no? con su oh, música. Ya. Con sus cambios de climatización y de música a medida que vas avanzando. Hay momentos... ¿Qué tipo de gráfico es? ¿Rollo de dibujo? Sí, sí, es un rollo vale. como muy dibujado a mano, parece. Vale, vale, vale. Sí. Y pues a veces pues, he visto en el gameplay. Pues que tus personajes van corriendo, van saltando, escalando. Pero en realidad. Eh, hay momentos en los que está lloviendo. y tu personaje se, se, se llena de lluvia. Claro. La pantalla se queda como así, como azul, todo de lluvia, ¿sabes? Y. Y vas viendo los atardeceres, el amanecer. No sé, me, me llamó la atención por lo visual, porque dije, bueno, el tipo de juego no sé si me va a llamar, pero a nivel visual, la música y tal, parecía que, que era muy relajante, que eso antes de ir a dormir un ratito te pones ahí y claro. seguro que... Y decían que intentaban un poco eh, plasmar en el videojuego las montañas de Escocia, ¿no? Que a veces son un poco... Son amables, guays, bonitas, pero que a veces también son un poco... Lentas, ¿no? Sí, que si la estás intentando escalar, pues que tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, tenía ese rollo el juego... Eh, creo que era muy bonito, y, y la verdad, creo que de todo lo que había en el índice sí. este me llamó la atención. No lo he puesto aquí para. para rellenar nada, eh. Vale, vale. Me llamó de verdad la atención. Y luego tenemos otro, que es el. Lo he dejado para el final. Porque este es vale. el, el, el Blade Quimera, que el nombre, Joder. bueno, será como, será como sea. Pero tú has jugado a Dead Cells. Has jugado a algún. Los que les llaman Metroidvania. rollo un poco como Hollow Knight. Pero no tan dibujo, sino como muy pixelado todo. Vale, sí, que he jugado a algunos, sí. Pues era. Desarrollo. Era... Vale. ¿El Katana Cero te lo pasaste? Sí, no, pasé no, pero sé el juego. Vale, que, pues, te, que te encanta. Pues sí. más, o menos, más o menos era esto. Era, vale. era así muy pixelado, muy sí. pixel art, en 2D y el típico personaje con un espadón ahí matando sí. peña, rollo blasfemos, todo esto. Dije, bueno, es un juego más, pero destaca. A nivel visual, a nivel de cómo ves moverse eso. Sobre todo este tipo de juegos me encantan porque me recuerdan a los juegos de mi infancia al ser pixelados. Claro. Pero claro, cuando ves cómo se mueven las cosas, dices. Mucho mejor, claro, más ligero. Han pasado más... 30 años, ¿sabes? Y las compañías. ¡Guau! Te hacen juegos como los de antes, pero con unas mecánicas que antes eran impensables, ¿no? Pues en este sentido, Blade Quimera a mí me, me conquistó. Ver el personaje moviendo la espada y digo, Dios, esto yo tengo que probarlo. ¡Ja, <laughs> O sea que sí. Eh, High Line Stone y Outer Wilds. No, son, son juegos que, claro, a veces muchas veces se olvidan estos juegos luego. Sí. Y nunca, y nunca, y nunca te acuerdas de qué juegos habían así buenos de indies. Porque, porque no son triple A. Ya. Yo los llamo triple B. Bueno, bonito, barato. Vale. <risa> <risa> son bien. los juegos triple B. Está son bien. los indies, los bueno, bonito, barato. Sí. <laughs> y sí, son. Eh, te puedes olvidar precisamente porque no es un Zelda. Ya. Es como lo que siempre digo, eh, Hollow Knight, eh, Dead Cells o Katana Zero son juegos real, relativamente cortos. Bueno, Hollow Knight, a ver, es corto si sabes cómo es. Si no, te quedas ahí enquistado. Que no Creo que deberíamos tomar. hacer una, un día una lista de qué juegos indies buenos tenemos en Nintendo Switch. Sí, ¿no? un, sí, pues un catálogo hacer. pequeño ¿no? de recomendaciones de juegos indies, porque a veces Posido, hay nombres sí. que dices... No te suenan y no los compras, porque... Claro. Eh, entonces porque... te puede ver tantos, tantos, tantos juegos que hay de indies. Exacto, hay, hay muchos. Entonces, entre todos hay mejores y peores, claro, pero hay, hay verdadera... Ahí es donde están las joyas ocultas. Ya. Ahí es donde están. Porque además son juegos que a veces, claro, vale 20 euros y psicológicamente tú dices, por 20 euros seguro que es malo, ya. ¿sabes? Claro, es eso. Sí, sí. Claro, pero ellos lo ponen a 20 euros porque saben que no puede competir con Mario o Zelda. Exacto. Eh, entonces hay muchos juegos baratos, de verdad, yo tengo un listado de indies y, infinito no y cada vez que veo vídeos de estos En los Nintendo Direct, sobre todo me suelo fijar. En el típico juego así raro que digo, ¡Wow! Esto, ostras, ¿sabes? Sí. <laughs> así que sí, que sí. En eh, los indies. Eh, están on fire. Un poco descafeinado el, el, el indies World. Porque me esperaba algo más tocho o alguna sorpresa pero no hubo. bueno, yo esperaba el Simpson, o sea, como yeah, todos pues los no. indie world, estaba Wall ahí ya... viral ya en tendencias el Simpson, pero sí salía, ¿no? Como todos, como todos los yeah. indie world siempre va a ser tendencia, Simpson hasta que salga por yeah. fin, siempre va a serlo. Pero bueno. Pasamos a comentar, si quieres, las ofertillas de Black Friday, bueno, o... ¿no? Eh, Black Black <laughs> Month ya, eh, porque Black <laughs> Friday ya nada, o sea, ya ha empezado pre Black Friday, y sale que Black Friday, viernes Black Friday, el el, Blue Mo el Monday, el, el Blue Monday, Monday sí. O, sí, o sea... el Monday, sí. Don Blumondi es. es otra cosa, creo, ¿no? Sí, si no, no, me no puedo era. O sea. Es, es el, el primer lunes de, de enero que toda la peña están tan mal. Y, ah, vale. todos, se tira, todos se tiran por el principio. Ah, vale. <laughs> no soy Blumondi. No, no soy, no, soy, no soy. Es el peor día, ¿sabes? Es, es más triste. el peor día del año. Es más sí, triste del año. Y ah, existe, ¿verdad? Sí, sí, es más triste me, me suena, porque no, no, hay sí, mucha sí, peña que se despeña. Ostras, sí, sí, qué fuerte. Lo siento, ¿eh? bueno, bueno, amigos... pero sí, sí, si no, no, Cyber y Cyber Cyber, como Cyberpunk. Pero han empezado las ofertas y ¿sí? han empezado, o sea, desde el 11 del 11, 11, 11, 11, 11, 11 también habían ofertas. También... Hay un montón, todo, hay un montón. Todo tiene un motivo de hacer ofertas este mes, ¿vale? Sí. En teoría este mes era el que menos se vendía hace años, y para potenciarlo hicieron el Black Friday. Y alguien también. dijo, guau, chaval, me voy a hacer de oro. El business aquí. Entonces, ahora, ¿sí? mes, dos, semanas se antes, ¿sí? dos semanas antes, dos semanas antes suben los precios sí. Sí. y luego te ponen, te tachan y te, y te ponen más caro todavía. Precio, te ponen el precio más caro que haya habido en ese juego o lo que sea, ¿sabes? Te, sí. te tachan y ponen el precio que había. Por que eso vaya. es importante eh, ir mirando siempre lo, sí. que, lo, que, lo que se conoce como pipear. Hay que ir claro. pipeando por ahí. Ya eh, hace un mes tienes que haber visto algunas, pensar algunas cosas que quieres comprar para navidades sí. o para sí. lo que hace... Bueno, pues quieres comprar esas fechas, entonces con eso ya, esa información, y dices, vale, pues vigilo este producto. Exacto. Para Black Friday. A ver si hay eh, una oferta exacto. importante o no. Y lo compras igual. Ese es el consejo. Si no, sí. claro. No si, y si está más caro, no lo compras. Ya, claro. exacto. Obvia, obviamente, te esperas a que acabe Black Friday. Bueno, pues eh, primeramente, hay Pero... una Nintendo Switch. Ah, vale. Primeramente, sí. primeramente. De Nintendo. De, con Mario Kart, 8 Deluxe. Una Switch OLED con Mario Kart y tres meses de online. La pregunta es... Los tres meses de online serán el online normal o el online que te viene normal. con las pistas ah. de Mario Kart. Será normal, normal, ¿verdad? Sí. sí, sí. <laughs> Me yo extrañaría yo, mucho ya, que sea ya, el ya, pro, eh. Me extrañaría mucho. Pero bueno, eh, está bien. Nintendo, yo creo que eh, los primeros años ponían a la venta una Switch y luego el Mario Kart aparte o el código. Aparte. Vale. Ahora han hecho, yo creo que el bundle. El bundle de. Como estos bundles, pues hay vale. uno que es el de Mario Kart 8 Deluxe con la Switch OLED. Ah, está bien. Sí. Lo que la mejor oferta de Nintendo Switch fue hace nada. Con AliExpress. ¿vale? Ojo. 259 euros OLED. O sea, eso no lo vas a ver ni en no. Black Friday no. ni a lo del año. Es, 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 ni, ni el próximo año, ni el otro. No. Cuando salga la Switch 2. O sea, este precio yo lo vi y no tenía sentido no ni de hecho pensé hostia necesitaría otra o qué para, ya, eh, para, para tenerla en el sofá sabes yo qué sé sí, eso para, eso. para tenerla debajo de un sí, cojín sí. claro digo hostia, este precio lo han reventado totalmente si son casi 100 euros menos yo creo ¿no? que ahí van a contra beneficio para ganar beneficio de la web no Proporcionarla un poco no a hacer algo ya. atractivo pero bueno hay que aprovecharse no también de esto sí sí obviamente Internet. el consumidor tiene que aprovechar sí. todo este tipo de cosas bueno jueguitos en ya no oferta. está ¿no? ya no está no la Switch a este precio no a sí mira mira pues Estaba, a, a o mejor se han acabado ya todas las canciones que, fin, que vender. fin de existencias, pero el lunes aún había lunes. Sí. O sea, ha, ido, ha ido lento esto. ¿eh? La gente parece que no se fía mucho de AliExpress, pero al final tiene las mismas garantías que Amazon. Sí, lo mismo. que También tenéis envío gratis, devolución gratis y todo sí, eso. Sí, es, es un marketplace como Amazon. Sí, La cosa bien. es que igual, que igual que Amazon y AliExpress venden cosas ellos mismos, también hay otros terceros que también venden cosas. Bueno, pues tenemos un listado de juegos compartido por la propia Nintendo en los que nos han dicho eh, oferticas que van a tener. Suculentas. Suculentas. Entonces, bueno, a ver, es verdad que aquí hay muchos juegos que tú y yo ya tenemos. Sí. Pero bueno, ¿te llama la atención alguno que digas por recomendarlo? Mira, el, el FIFA, bueno, FIFA, el Fútbol Club este... <laughs> es verdad, ahora se llama EA Sports FC. Fútbol Club. Fútbol Club, sí. tío. Que esto estará rebajado siempre a lo largo del año, o sea, no es una oferta... Bueno. Es trabajado siempre, porque a medida que pasa el año, va bajando de precio. Claro, pero es el 24, ya es el nuevo, ¿eh? Pero este EA Sports es un Legacy en la Switch. No. Es el producto ya completo, ¿Sí? al igual que otras consolas. ¿Has hecho vídeo de esto? Sí. Ah, vale, porque se va a decir. te iba a decir, vale, vale. Muy bien, muy bien. Vale, pues está genial entonces, ¿no? Bueno, a ver, es un FIFA, a quien le guste, ¿no? Pero en la Switch, en la OLED, se ve bien, ¿no? Para jugar así. Bueno. No me digas, no me digas, no me digas. Se ve, tiene otro motor gráfico que es el mismo gráfico que otras consolas, pero también a nivel gráfico tampoco es un saldo espectacular que teníamos en otro. O ¿Sabes? No notaba una diferencia muy, muy, muy grande. Pero tú, al bicho, al Cristiano Ronaldo, ¿lo veías bien o no? ¿O estaba así como raro? Lo mismo, un rabo rarito estaba así. Muy rarito, ¿no? No, no ha habido un cambio muy. <laughs> ¡Es o sea, bicho! En cuanto a contenido, sí. <laughs> y es un producto que es. Similar de experiencia de, de todo, de todo de los elementos que tenía el otro. Vale, o sea, podías, podías jugar a, a, al modo 3 contra 3 o 5 contra 5 este. Eh, sí, a Urban. El no volta, que... el Volta este, el Volta. Sí, creo. el Volta, Volta. El volta eso eso, eso, eso. <laughs> eso puedes jugar. Jugué sí. hace un montón de años en una play, ¿sabes? Si la gente lo pide y pide este modo juego y al final nada, la juegas este modo juego. fútbol fútbol normal. Bueno, a mí me gusta más ese, porque, sí, también, porque yo, como no me gusta el fútbol. Me gusta más el fútbol. Sí, el arcade, el arcade. Pero te puedes creer que en casa de unos amigos. Le ganaba al, al chiquillo que tenía el juego, sí. le ganaba yo y él era el viciado del FIFA, tío. Vale. Y sabía todas las alineaciones sí, y yo no sí. había jugado nunca y le ganaba, tío. El tío me, me miraba mal, me decía, pues, pero tú, pero tú no tienes de juego, yo, no, yo no lo tengo. Solo por rebotones, ¿eh? ¿sabes? <laughs> Ay, qué bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, me rabbits. eh ¿El Sparrow? El Hope último, el nuevo. Este me da rabia. La Gold Edition, eh. Ya todo completo. Es que Ubisoft. <laughs> todo completo. Aquí una historia. Sí. Ubisoft, ¿vale? Ubisoft quiso sacar este juego más pronto para sí. la Switch actual. Y Nintendo le dijo, espérate, ha claro. algo para la Switch 2 y tendrás el impulso que tuvo el Mario x 1, ¿no? Y claro. saldrán mejor las ventas. No, 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 no. Sácalo ya, vamos, venga, pum, contra el muro, ¡Estampado! Sí. No vendió y... casi nada. Y eso es un muy buen un juego, juego, pero es una lástima que se ha quedado ahí. Es un muy buen sí. RPG eh, por turnos, que la verdad que se, se lo merece todo, pero claro. Una pena por esto. Bueno, tenemos también el Crash Bandicoot 4, It's About Time, ah, ¿sí? que es el último Crash Bandicoot que salió después de la trilogía de Crash, que no sé si lo has jugado. Yo lo tengo en ¿Sí? Play 5. Lo he jugado, sí, sí. Y sí, sí. no está mal, está bien, está bien. Pero siempre, a... Este juego y el Mano Barrabajos estos esos dos, por ejemplo, siempre están en rebajas cuando hay ofertas sí. de. Sí, claro, la, de la, pregunta es, siempre están la pregunta es: ahora va a estar en más rebaja todavía o no? Yo espero que sí. Yo creo que ahora es el, el mes que a lo mejor lo bajan un par de euros más lo de lo habitual ahí. y ya está. Sí, yo creo que sí. ¿A ti te dice algo este? El LEGO Star Wars, es que para mí es una de mis favoritas. ¿Sí? Es un juego muy completo. Tienes todas las películas, las tres trilogías. Puedes empezar por cualquier de ellas, en cualquier orden. Y es, es algo, la, esa película, ¿sabes? Plasmada en LEGO. ¿Has llegado a pasar a un algún... sí, sí, todos. Sí, sí, sí. Y, Enganche, es, ¿Dura mucho o no? O sea, ¿cada uno? no me acuerdo cuánto duraba o sea es que realmente estamos hablando de que aquí hay es, es, hay nueve nueve videojuegos sí o sea a ver no duran tanto como un videojuego vale. igual, no duran bastante o es sea, un juego que dura dura bastante tiene su duración y se puede jugar en local dos personas sí ¿verdad? pantea partida y todo y, y para gente que le gusta coleccionar cosas hay muchas cosas hay para muchas sí 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 o sí sea, personajes por pues cambiar de personajes y es sencillo de, de controlar sí o sea son varios son pocos botones en verdad sí. incluso para tu hija a lo mejor porque puedes romper todo ¿sabes? le Lego y hace gracia o sea, a ver, no, a, a, a seguir la historia un poco, más, ¿no? Más pero... pillado, ¿eh? Que lo estaba pensando, sí, ya que era sí, para jugar sí, sí, con sí. mi hija. <laughs> es que tengo el, el Lego Harry Potter, sí. de que son todos también, todos, y, y vale. lo tengo precintado todavía porque me da un poco de miedo. Estuve jugando el otro día con ella al Wario Movie, este, el del Wario, este último sí, que han sacado. Me gustó, ¿no? Lo pillaba, pero y cuando le salía le hacía muchas gracias pero llegó un momento que se frustró y decía, es que no sé hacerlo, ¿sabes? Vale. Y yo, bueno, tú tienes que hacer así, no sé qué. Pero al final te voy a probar con estos de Lego a ver qué tal El Sony Superstars mm. que este es el que está nominado a los Goti eh, sí 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 ya, ya ves pobre en, pobrecito ves en menos de un mes no ya tiene rebaja oh, de sí. Black Friday ves ya claro perfecto. porque es que no lo tendrían que haber sacado ya. en la misma semana que el Mario tío ahí se han equivocado totalmente. hay una persona ahí detrás de estas compañías que necesitan el flujo de caja y, están Ostras, ya, y y toman esta decisión así es un poco extraño tío ya, sí. no lo sé bueno, ¿qué más te ha llamado la atención de este listado? Eh, Metroid Prime remasterizado. Bueno, este tampoco mucho, ¿no? Pero de Wild, que esté rebajado. Pero de Wild, a ver qué precio. The Wild, es verdad. Yo creo que esté a 39 euros. ¿A 39 en la eShop? Es demasiado heavy. 49, <laughs> está a 49. Está. Es que... 49 está. A ver, a ver qué hacen. Están Bayonetta 3 y Mario Odyssey, ¿eh? Ojo. Yo, sí, eso están a 49, como cada año. Pasa que, claro, estos tres... Bueno, a ver, el Bayonetta entiendo que no es tan conocido. Pero es que, claro, a mí que me pongan... Que me rebajen estos a mí no me hace nada, porque ya los tengo. Ya, no me importan, ¿sabes? <laughs> y de hecho ya los tengo en, sí o sí, ¿sabes? en rebaja, en físico, te vale lo mismo. Entonces tampoco es un, una gran rebaja, ¿no? Que claro, claro. Y bueno, así como dato curioso, el Red Dead Redemption. Ya. En Switch. Claro. Es verdad. <laughs> el 1, o sea, el 1, ¿eh? El 1. Bueno, no sé sí, si sí, estabas hablando los dos. Yo... El 1, el 1. fue uno. fue un videojuego en su momento? La peña... Le moló un montón, era rollo. Sí, estoy jugando aquí como al grande Fauto, pero de vaqueros. Eh, hubo mucha gente que lo que lo disfrutó, la verdad. No sé. Eh, ostras, si tuviera un poco de tiempo, yo me lo pillaba. Yo no eh. que lo voy a jugar al dos. Ya. Porque lo dejé a medias un poco. Es que así. era demasiado largo, ¿verdad? Sí. Era demasiado largo. Lento, oh, lento. O sea, Haces tener la, el, el mood de querer jugar a esto. En plan, va sí. pues aborreo, me tiro una hora jugando a cartas. Sí. el juego, ya está, ¿sabes? ¿No? Es ¿Qué ¿Sabes qué me pasó a mí? Por eso, por eso me rayé. Porque un día dije, voy a ser malo. O sea, ya se acabó ser bueno. Entonces, iban por un pueblo y le saqué una pistola a alguien y seguramente disparé. No me, acu no me acuerdo. Seguramente. No me acuerdo, ¿vale? <laughs> ¿qué, ¿Qué pasó? Entonces, era un fugitivo y me tuve que ir corriendo, ¿vale? Pues que, entonces, iba con mi caballito y veo un puente. Y, y pues tranquilamente paso y de repente me aparece. Me aparecen dos a caballo o, o, y me apuntan. Y cuando voy a intentar escaparme, detrás resulta que viene también más gente. Entonces tenía que pagar un dinero o liarme a tiros. No sé qué hice al final. Bueno, que me quedé sin dinero. Tenía que pagar una multa del copón para volver a entrar allí. Todos se quería matar. Y entonces las, y las misiones, claro, todos me querían matar. Y entonces las misiones se me, se me, se me puso un juego tan difícil ya. que era como es que tengo que ir hasta tal sitio, pero la, la policía me persigue y no puedo saldar la deuda porque las misiones son estas. No tengo manera de y lo tuve que dejar porque era no podía salir de ahí. O sea, la había cagado. O sea, me di cuenta que tienes que portar bien. Portados bien, ¿vale? O sea, me di cuenta que era 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 muy difícil salir de ahí. No no podía escaparme de eso. Estaba jodido ya, ¿sabes? Bueno, está bien, está, está, está Entonces, bien eso, sí. En el Red Redemption, en el 1 creo que es un poco más lineal por ser el primero, mm. pero realmente me, me, me destrocé yo mismo la, la experiencia de juego ¿De aquí cuál comprarás? ¿Alguno sin concreto? Yo creo que ninguno ¿eh? ¿De aquí esta lista o no? ¿Algún juego indies que compraría, quizás? No tan... Claro, es que solo han compartido esta, esta, lista, esta sí. lista que es un poco de, las, de la propia Nintendo ¿no? y de lo más importante de... de hay que ir a ver los juegos indies, algunos, que sean en oferta. Eso sí, sí, estarán guays. Ya lo buscaremos y hablamos en el próximo podcast. Exacto. Porque, porque total, como esto va a durar un montón, sí. Sí, sí, sí. estas ofertas van a estar una semana. Por el próximo manera. podcast será ya de cara a Mastercard Black Friday. Será la semana de Black Friday. Exacto. Sobre todo, seguirlo por si le da por subir un vídeo de mejores ofertas. Haré, haré vídeo. Hombre, hombre, claro, esto. ahí, campanita <laughs> activada. No vale, solo, no vale solo estar suscrito, campanita activada porque esta semana es muy importante. Tanto, eh. Haré un vídeo, tanto ir a tiendas físicas mm. también a, y también online, de Amazon, de tiendas online, ¿eh? Claro, pues, hombre. ¿Uno de cada o los dos una en uno? Uno de cada. Uno de pues, gente, campanita. Así, doble, ¿sabes? <laughs> eh, mentalidad de tiburón. <laughs> mentalidad de tiburón. <risa> <risa> bueno, Ray, pues yo creo que esto ya sí. sería todo, ¿no? Por hoy, hoy creo que ha salido un poco... Más cortito el podcast. Bueno, está bien, ¿no? Pero está bien, ¿no? Porque ahora, pues bueno, apagamos la cámara y nos vamos a echar unas partidas o algo, claro, bueno, yo qué sé. A jugar a algo, ¿sabes? A jugar a, a eso de ahí, sí, en en ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ojo, eh! Va a llegar, cuento secretamente, la nueva consola portátil de PlayStation. La, <laughs> la no, consola portátil. Precision Portal. Que sola no hace nada. Tú no engaña, ¿eh? Es un portal. portal. No es, uh, es, verdad, es un portátil. Es verdad, es un portal a tu Play 5. ¿eh? O sea, 0 portátil es una Wii U de PlayStation 5. La Wii U, pero que, va, pero que vale lo mismo que valía la Wii U con la consola Exacto. y el mando. <laughs> eh, retransmite la imagen de la Play 5 al mando. Vale 220 euros, cosa que es bastante caro, pero también está, está simpática, mola. ¿eh? Pero y va por wifi. Y es cómoda, va por wifi. Que a veces a lo mejor interferencias no. no es no, que estar no, al lado no. ahí. Beneficio que mi canal, pero bueno, eh... eso, ¿vale? <laughs> ha salido esto. Me acabo. <laughs> Hola. amigos, nos veremos en el próximo episodio de Bacon Drift aquí en riguroso estreno. <laughs> ¿Vale? Muy bueno. Lo puedes ver en Spotify y en YouTube, en mi canal principal, y en Bacon Drift. Y seguid al compañero de Switchman, que hace vídeos también en YouTube. De vez en cuando, de vez en cuando. Sobre de... Nintendo Switch y más cosas. Y Esperada. más cositas. ¡Nos vemos! ¡Qué buena promo! Ahí está, bueno, ahí. muchas no gracias por vernos ¡Hasta luego! ¡Adiós! Nada, Pues nada, ya está. ¡Qué bueno!